joven intentó arrojarse en una autopista. Amenazó al personal de seguridad. Dice Bar, está en vivo y en directo. Carlos, ahí lo tenemos a Guille. Dice, contanos qué está pasando, dale. Como decía vos, un caos vehicular. Bueno, estamos en el puente, en la autopista Acceso Este, desde provincia hacia la ciudad de Buenos Aires. Lo acaban de rescatar al joven, los bomberos, utilizando este auto. ¿Es una autobomba? ¿Cómo se llama? ¿Es una grúa? Buenas noches, es un hidroescalera. Un hidroescalera. ¿Con esto rescataron al joven quería quitar la vida? Exactamente, fue parte de las unidades presentes en el operativo del rescate de suicida. Por suerte, con resultados favorables y positivos. ¿Y cómo lo rescataron? Y accedimos hacia el puente donde la víctima... puente que está acá. Exactamente. Estaba del lado exterior de la baranda, amenazando con arrojarse al vacío. Y bueno, las dotaciones que arribaron al lugar lograron contenerlo. Había personal de civil que pasaba... ¿Cómo lo contuvieron? O sea, se acercaron hasta el puente y con esta grúa, con esta... Inicialmente personal de bomberos de 3 de febrero que se encontraba pasando por el lugar lo contuvo. Verbalmente, utilizando... Estaba paralizado el tránsito, dice, ¿no? Con anterioridad. Y lograron calmarlo. Estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. La autopista vacía. Claro, la vi. Exactamente, sí. Se tuvo que cortar el tránsito porque en un momento el joven se acercó hacia la traza, la vía rápida. ¿Qué decía el pibe? ¿Por qué se suicidaba ahí? Más el tránsito también que pasaba por debajo. ¿Qué decía? ¿Por qué se quería matar? Tenía... aducía que tenía problemas personales, pero no podemos andar más en detalles. Vos que sos bombero, estamos notando, nosotros nos llegan mucha gente que se quiere suicidar producto del desempleo, de la falta de trabajo, de la desesperanza económica. ¿A ustedes les pasa eso, que tienen que ir a socorrer gente que quiere quitarse la vida? Estamos teniendo una estadística elevada de suicidios, ¿sí?, o intentos, pero no lo puedo aducir a alguna causa en particular. Pero, no soy quien para hacerlo. No, está bien, sí. Es un tema delicado, pero han aumentado. La demanda, estadísticamente, en estos meses hemos tenido bastantes intervenciones. Al menos la demanda, sí. Usted asiste a más personas que quieren. Sí. Bueno, ¿y esto en cuánto se normaliza este caos? Porque imagínate... En este momento ya están liberadas tanto la traza de vía rápida descendente, que es Manoa Capital, como la colectora, que habían sido obstruidas para que trabaje con seguridad el personal de bomberos. Mirá, está la autopista, Rolo. No te vayas dos segundos, mira, vení a ver. Dale, dale, eso. Todavía sigue trabajando personal de bomberos. Claro. Mirá, vení, voy a caminar. Los bomberos que rescataron, ¿viste esa grúa? Es nueva, me dice que facilitó mucho la tarea porque el joven no quería bajarse, entonces realizaron maniobras de convencimiento, pero con la grúa, por eso cortaron todo el tránsito. Mira cómo viene la autopista, no, fíjate acá, en ese puente que está tomando Rolo, y fíjate. Estamos viviendo una crisis económica realmente importante en la Argentina. Lo que acaba de decir este señor es real, estos son datos objetivos. Hay una demanda mucho más grande de personas en situación de crisis psicológica, también atada obviamente a la crisis laboral. Hace unas horas nada más se ha publicado un artículo que tiene que ver con Carlos Rodríguez, el asesor de Javier Milei. ¿Qué dice? Que estamos entrando en una depresión económica. Lo mismo que dice uno de los periodistas más brillantes y lúcidos que tiene Argentina en cuestiones económicas, junto con Ernesto Díaz. Yo siempre se lo digo a los dos y se lo digo seriamente, que es Ismael Bermúdez. Ismael Bermúdez dice que ya entramos en depresión económica. Cuando hablamos de depresión, hablamos de un término que contempla absolutamente todo, que también tiene que ver con estas cosas. Entramos en una depresión económica. Carlos Rodríguez, uno de los principales mentores de Javier Milei, dice que vamos rumbo a eso y que no ve que eso se pueda modificar. Bueno, esto es lo que nos estamos acostumbrando a ver. Un joven que se tira debajo de las vías y esto que estamos viendo acá, que es un joven que quiso arrojarse de ese puente y que ha traído, obviamente, acarreado un caos vehicular tremendo que nos está mostrando Guille. Dale, Guille, voy como de nuevo, dale. Ahora voy a ver si puedo llegar hasta el puente, a la zona donde estaba este joven, que, como te decía, fíjate, el bombero nos decía, no quería dar números, fuera de cámara me decía que continuamente están rescatando gente que intenta suicidarse y en la mayoría son personas que han perdido su trabajo, tienen una situación económica delicada. Bien, Guille. Fíjate lo que... Sí, te escucho, dale. Sí, bueno, y con esta máquina de bombero, con esta grúa, pudieron rescatarlo porque no lo podían bajar.
con las tareas normales de convencimiento no podían. Obviamente. Cortaron toda la autopista. Permiso, señor. Vení, Rolo, así cruzamos. Vení, ahí está. Gracias. Voy a intentar subir al puente para que veas cómo viene la autopista. ¿Ves ahí, Rolo? Ahí está. Vamos a subir, mira. Claro, Guille. A ver, Guille, vamos a hacer el relato. Tenemos grandes intérpretes hoy en piso. Hoy tenemos un programa realmente alucinante. Tenemos representantes de la educación, lo tenemos a Mariotto, lo tenemos a Papaleo. Va a venir la ministra de Trabajo, está Ariel Franco, está Oscar Sago, presidente del bloque de La Libertad Avanza. Le vamos a preguntar ahora cómo queda el bloque todavía. Pero estamos ahí, en el puente, donde un joven, una de nuestras televidentes de Crónica, nos informaba que había filas y filas de vehículos, más de 3 kilómetros de cola, porque un joven se quería arrojar. Y ahí escuchamos al jefe de bomberos hablando del por qué y cómo se está entendiendo.